Culiacán, Sinaloa, es un peligro estar vivo. Y hacer periodismo es caminar sobre una invisible línea marcada por los malos, que están en el narcotráfico y en el gobierno. Un piso filoso y lleno de explosivos. Esto se vive en casi todo el país. Uno debe cuidarse de todo y de todos. Y no parece haber opciones ni salvación, y muchas veces no hay a quién acudir. En mis libros he contado la tragedia que vive México y que debe avergonzarnos. La niñez recordará esto como un tiempo de guerra. Tiene su ADN tatuado de balas y fusiles y sangre. Y esta es una forma de asesinar el mañana. Somos homicidas de nuestro propio futuro. Esto es una guerra, sí, por el control del narco. Pero nosotros, los ciudadanos, ponemos los muertos y los gobiernos de México y Estados Unidos las armas. Y ellos, los encumbrados, invisibles y agazapados, se llevan las ganancias. Me preocupa más cómo responde el gobierno a cómo responde el narco. El gobierno ha sido más torpe en este aspecto, reacciona de manera más violenta. Sí da mucha tristeza contar las historias. Prefiero asumir la tarea que me toca como periodista, en lugar de hacerme pendejo y voltearme para otro lado. Pero sí creo que puede ayudar mucho. Creo que la lucha de los de Ayotzinapa, por ejemplo, ha oxigenado la vida nacional. Hay que volver a encabronarnos. Si mis libros y la historia de otros periodistas ayudan a que nos encabronemos, a que nos indignemos y salgamos a la calle, qué bueno. Pero yo veo más gente preocupada por salir a recibir los televisores que reparte el pinche gobierno. El asesinato de Javier Valdés nos muestra otra vez lo vulnerables que somos como periodistas y como sociedad ante la barbarie que se vive en México. Javier no es el primer periodista que matan en México. Desde el inicio de la administración del presidente Enrique Peña Nieto han sido asesinados 32 periodistas en el país, 106 desde el año 2000 a la fecha. Y en lo que va del año le han arrebatado la vida a 7 compañeros y uno fue recientemente secuestrado, Cecilio Pineda. Recordamos a Maximino Rodríguez, Filiberto Álvarez, Ricardo Monluy, Miroslava Bridge, Jonathan Rodríguez y Javier Valdés. Sonia Córdoba está mal herida y Salvador Adame sigue desaparecido. Javier Valdés decía, ser periodista es como formar parte de una lista negra. Ellos van a decidir aunque tú tengas blindaje y escoltas. El día que te van a matar, si lo deciden lo van a hacer. No importa si tienes protección. No hay condiciones para hacer periodismo en México. Las balas pasan demasiado cerca. La ejecución de quien se dedicaba a denunciar el narco fue la gota que derramó el vaso. Javier no solo era un magnífico periodista, honesto, libre y crítico, era un excelente compañero. A todos los que le pedíamos apoyo, nos abría los brazos y su corazón, nos compartía sus conocimientos. Fue la voz de las víctimas, fue quien les dio nombre y rostro. En cada una de sus historias prestó su bella pluma y un cachito de su vida. Como periodista, en cada estado del país se vive diariamente una lucha contracorriente. Agresiones verbales, censura, autocensura, intimidación, secuestros, advertencias, agresiones físicas, asesinato. Los periodistas además nos encontramos con otro tipo de ataque. La falta de condiciones laborales, bajos salarios y ausencia de prestaciones. Como estocada lo anterior, muchas veces carecemos del apoyo de la ciudadanía. Informar y ser informado es un derecho. Por eso les pedimos a nuestros hermanos, padres, hijos, vecinos, amigos, que también se sientan agraviados. Sin periodismo no hay verdad, sin verdad no hay democracia. Es momento de que todos juntos, los agraviados, levantemos la voz y gritemos por justicia, porque no nos callen y no nos quiten nuestro derecho a conocer la verdad. Como decía Javier Valdés, encabrónense con nosotros, exijan con nosotros, les pedimos su apoyo a nuestra causa, que es la causa de todos, rechazar la masacre que estamos viviendo. A las autoridades federales y estatales de todo México, les exigimos que encuentren a los responsables de los asesinatos de los periodistas mexicanos, pero no solo a los autores materiales, como lo han venido haciendo en algunos pocos casos. Queremos que den con los autores intelectuales, esos que se esconden detrás del poderío, y queremos que sean juzgados conforme a la ley.
Este mural que pueden ver lo realizaron los compañeros del proyecto Gran Omi, el Dante. Dante es de Culiacán y él era muy cercano, fue muy cercano a Javier. Entonces, bueno, pues esta es una ofrenda para él y para todos y todas las periodistas que nos hacen falta. Lamentablemente, ustedes y nosotras hoy nos vemos reflejados en la barbarie de este país, donde nos matan y desaparecen con toda impunidad. Apenas el 10 de mayo nos han dado otro duro golpe con el asesinato de nuestra compañera Miriam Rodríguez Martínez, quien buscaba justicia para su hija desaparecida y localizada en una fosa clandestina en Tamaulipas. Días después, en Sinaloa, vuelven a golpearnos con el asesinato de nuestro compañero, el periodista Javier Valdés Cárdenas, quien valientemente documentó en sus libros los testimonios de quienes hemos vivido en carne propia esta terrible guerra. Estos días han sido de rabia, dolor y llanto. Los hemos vivido en la piel, en la mente, en el cuerpo. Se vale llorar, pero no rendirse. No nos rendiremos. Miriam y Javier no murieron con ellos. Su ejemplo trasciende. Nosotros les sobrevivimos y su lucha seguirá. En este país en guerra solo nos queda resistir, organizarnos y luchar. Compañeras y compañeros periodistas, no están solos, no estamos solas, nos necesitamos.